El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado. ¿Por qué lo dice, señor presidente? Hace 20 años, este lugar vio nacer el fracaso de mi padre, el comandante supremo, Vanguard Davidson. Luego de probar el poder de los cristales de cuarzo como arma, mi padre se autoproclamó emperador. Ante la creciente amenaza, potencias bélicas de todo el mundo se unieron en un solo ejército y nos atacaron. El ejército de mi padre era inmensamente superior. Pero justo cuando estábamos por vencer, un grupo de soldados rebeldes rodearon a mi padre. Y uno de ellos le hizo frente. Y lo asesinó. ¿Sabe usted quién lo hizo?